arrogancia el tipo se burla de mi espíritu y grita mi historia. No te cansas de tanta maldad, no te cansas de tanta maldad. Soberbia, locura y violencia al hacerme un pecador. Satán, no te cansas de tanta maldad, Satán. No te cansas de tanta maldad, Satán. Dudaban de sus poderes sobrenaturales. Nadie creyó en su pacto satánico. Hasta que en una noche de luna llena, un grupo de jóvenes penetró en el mundo del más allá. En el mundo del terror. Mire, capitán. Usted desconoce muchas cosas de la vida de Devlon. ¿Cómo qué? ¿Cómo las misas negras? ¿Cómo sus rezos a Satanás? ¡Lena! ¡Lena! Nadie antes había vivido una experiencia tan aterradora. ¡Cálmate! ¿Qué tienes? ¡Los mataron! ¿A quién? ¿A quién mataron? ¿A quién? ¡A Oscar y a Mariana! Ahora ellos ya saben que existe. Solo ellos podrán acabar con él. Cementerio del Terror. Cementerio del Terror, la más escalofriante pesadilla.
son Hugo Stiglitz, Erika Buenfil, Uzi Velasco, María Rebeca, Edna Volcan, Servando Manzetti, Eduardo Capetillo, René Cardona III, Andrés García Jr., Jacqueline Castro. Thank you.
Ni modo, Mauricio. Otra vez te tocó perder, man. Sí, ¿verdad? Sí. ¡Ya, Nacho! ¡Suéltame! ¡Tranquilo! ¡Suéltame! ¡Tranquilo! ¡Bueno, ya! Este no sabe perder. Tienes razón. Este güey es un ardido. ¿Saben qué? Cállese con la lana. ¡Órale! Ya, dásela. Bonito tu juguetito. Mira, mi Charlie. Otra vez le sacamos para las cervezas. ¡Hombre, qué detalle! Vamos al bar. Salud. Ya ni la friegas, Mauricio. Eres un ardido. ¡No sabes perder! ¡Cállate, idiota! Tú bien sabes que no soporto a ese desgraciado. Y lo que es más, se me está ocurriendo una cosa y los vamos a ir a buscar al bar. Así que recoge todo. ¿A poco no, mi Charlie? Alejandra no me quiere creer. Bueno, hubo un momento en que yo estaba detrás de unas tuberías y pasó Mauricio cerquitita. Bueno, no sé cómo no me vio. ¿Y cómo no? Oh, en serio. Platícale, Charlie. No me cree, mano. De veras, Alejandra. Mauricio nunca lo vio. Y no sé cómo, pero al final Nacho le metió dos balazos. No, no, momento, no eran dos balazos. ¿No? Eran dos píldoras con tinta. Que, por cierto, están divertidos los juguetitos esos, ¿verdad, Charlie? Bueno, sí te creo. Y me encanta la idea de que le hayas ganado a Mauricio. Pero lo que no me gusta es que siempre te estás peleando con él. Ay, Alejandra, ya vas a empezar otra vez. No le des tanta importancia, ¿quieres? Bueno, pero que conste que no me tienes nada contento. Ay, hombre, ya sabes que el tal Mauricio ese es un payaso. Aguas, aguas. Ya le cayeron moscas a la sopa. Diosito, ¿por qué me haces esto, hombre? Otra vez a lidiar con el sangrón este. Ay, no, Nacho, ya van a empezar. Quiero que vengan a mi mesa. Así que vas y les dices exactamente lo que te dije. Lo que hiciste hoy fue muy bueno, Nacho. Ni hablar. Fuiste mejor que Mauricio. Y él ya lo aceptó. Solo que esta vez tenemos una nueva proposición que hacerte. Déjate de babosadas. ¿Qué es lo que traen? Que te lo diga Mauricio. Solo que esta vez no es un jueguito. Nacho, ¿no quieres ver esto? Mauricio, Mauricio. ¿Qué te traes ahora? En vista de que te gusta mucho competir, se me ha ocurrido algo más interesante. Algo que te puede llamar la atención. Masacre. Tres cazadores muertos y dos desaparecidos en filo de caballo. Aseguran que se trata de un oso. ¿Y esto qué? Ay, Mauricio, ya. Deja de estar perdiendo el tiempo. Estos jamás te van a aceptar la apuesta, hombre. ¿De qué se trata? Mira, Alejandra, se trata de esto. El que llegue a matar al oso será el ganador. No le sigas el juego, Nacho. Todo esto es una estupidez. Oye, oye, oye. ¿Y cuándo acá tú decides por él, Alejandra? ¿Que no tiene pantalones? ¿Qué te propones? ¿Cuál es la apuesta? En esta ocasión no va a haber apuesta. Se trata de demostrarle al pueblo quién es el mejor. Además, me debes la revancha.
entrarle, Nacho. Tú bien sabes que no nos van a ganar. Escucha bien lo que te voy a decir, Mauricio. Te voy a dar la revancha. Pero esta será la última vez que apueste contigo. ¿Me entendiste? El periódico habla de que el oso se encuentra en Filo de Caballo. Y ese lugar está como a 5 horas de aquí. Así es de que Charlie y yo les aconsejamos que se vayan a dormir temprano, ¿eh? Mira, no tienes por qué preocuparte de nosotros. No es la primera vez que vamos de cacería. Toma esto. Te lo dejo para que lo leas. Nah, no te preocupes. Nos vamos a dejar en ridículo. Ya verás. Lo siento, Alejandra, pero no me podía rajar, entiéndeme tantito, ¿no? Sí, lo sé, Nacho. Solo espero que en verdad esta sea la última vez que apuestas con él. Te lo prometo. Bueno, no, no. Pero no te creas que esta te va a salir gratis, ¿eh? Te voy a poner una condición. La que quieras, ¿cuál? Que esta vez yo voy contigo. Oye, pero... Ay, voy al coche por unas cosas. Oye, ¿cómo? Voy a la oficina por unas cosas. Aquí, Mauricio. Pues quién sabe, pero huele a comida. Quesadillas, frijolitos con epazote. ¡Qué olfato! Si se ve que no tienes cabeza para otra cosa, por eso estás tan panzón. ¿Tan panzón? Ya quisieras. No como tú, que pareces banquete para perro, puros huesos. Vas a ver, ¿eh? ¡Ay! Vas a ver tú si te sigues metiendo conmigo. ¡Ay, qué raro lugar! No me explico qué estará haciendo aquí Mauricio. Parece como que vendieran algo, ¿no? Quesadillas. Pues a mí solo me interesan las 30.06. Pero usted me quiere ver la cara, don Jeremías. Está bien, que sean 500 mil pesos por todas. Javier, hágale. Ah, don Jeremías, quería presentarle a mi mejor amigo, Nacho Castillo. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va, jovencito? ¿A qué sitio van de cacería? Pues vamos aquí a Filo de Caballo. Usted sabe cómo cuánto nos falta para llegar. ¿Dijeron a Filo de Caballo? El problema no es la distancia, muchachita, sino cómo salir de ahí. Están a 10 o 15 minutos. Les tengo algo que les puede ser útil. ¿Eh?
1,000,000 de pesos. Y les aseguro que es un regalo, tomando en cuenta lo que piensan hacer. Bueno, no sé, no le entiendo. No sabemos de qué está usted hablando. Nosotros solamente vamos de cacería. Háganme caso, muchachitos. Ustedes no van a una cacería normal. Por 10,000 pesos adicionales, les puedo platicar la historia de ese lugar. Bueno, don Jeremías, gracias por todo. Acompáñame, quiero hablar contigo. Oiga, muchachos, no se vayan, hombre, muchachos. Mire, mire, 1,000,000 de pesos se los doy. ¿Qué pasa este les hijo? Conviene, muchachos. Me gusta mucho. Oiga, don Jeremías, oiga, ¿y cuánto me da este casco? Vayas a la camioneta. ¿Qué no ves dónde vive el viejo este? ¡Está loco! No, pero ¿qué es eso de que dijo que nos tenemos que preparar para la guerra? Yo no entiendo. Esas son estupideces, no le hagan caso. Pero en fin, si ustedes quieren quedarse a platicar, allá ustedes. Se está haciendo tarde y yo me voy adelantando. Más raro ese, ¿no? Yo no sé, Nacho, pero hay algo que dijo que no me gusta. Sí, tienes razón. Bueno, pero no te preocupes. Yo me encargo de que Mauricio nos diga de qué se trata. Vámonos. Oye, ¿Charlie? Ay. ¡Charlie! ¡Nos vemos, Jeremías! ¡Otro día te doy otra vueltecita! ¡Gracias! Oye, ¿cómo le hiciste, hijo? ¿A cómo te dejó el casco? Pues si no se lo compré, nomás le dejé el importe. Más cercana al lago. Estamos como a 300 metros de aquí, así que tienen que bajar todo. Pues ni modo, Alejandra. A cargar. Oye, pero que nos ayude este, ¿no? Ándale, despiértalo. Amarrada, si no se la lleva el aire. No, ya quedó, el nudo está buenísimo. Perfecto. Pues entonces ya quedó. Está perfecta. Oye, sí cabemos, ¿verdad? Con Charlie. No, no cabemos. No. Vamos por lo demás a la lancha. Aguas. Javier, préstame el otro trapo, por favor. Sí. Se nos está haciendo tarde, caray. ¿Y ustedes no van a poner ese traje de baño al día? Está padrísimo para solearse. No, yo no tengo tiempo para eso. Nos queda poca luz y yo quiero ir por ese maldito oso. Javier, ¿tú no te vas a quedar con nosotras? Yo sé de lo que me pierdo. Pero ya oíste a Mauricio. Recuerda que hay una apuesta de por medio. Sí, vámonos.
Nos vemos, güera. Bueno, ya vámonos porque se adelantó Mauricio. Ándale. Dame. No creo. Encontrar un oso no es tan fácil. No, ha de ser Mauricio. Lo debe haber confundido con un conejo. Bueno, ¿pero qué te pasa? ¿A qué le disparaste? ¡A un conejo! ¡A un conejo! ¡Si venimos por un oso! ¡Ay! Con los disparos lo único que haces es asustarlo. ¡No lo vuelvas a hacer! Por ella. Thank you.
Oye, Nacho, ¿de veras crees que vamos a encontrar algo? A mí que lo del oso son puros cuentos. Ay, por favor, Alejandra. ¿Qué pasó con ese optimismo? Acabamos de llegar y ya vas a empezar a repelar. Hay que echarle ganas. ¿Qué hubo? ¿Vamos a buscar o no? Órale, yo busco por allá. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Nacho! ¡Encontré restos humanos! ¡Vámonos, vámonos! No te preocupes, no fue nada. Mañana estarás bien. Gracias, Nacho. Te debo una. Oye, Javier, qué bueno que vinieron estos, ¿no? Al menos sirvieron de algo. Voy con Mauricio. Tiene algo que decirme. ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Por qué no vas y le dices a Charlie que te diga cómo me pongo cuando me enojo? Te podría ser muy útil. Oye, pienso que fue un error haber traído a las mujeres. ¿Por qué no se van de aquí? Solo estorban, ¿no crees? ¿Ya vas a empezar? Muy gracioso. Creo que yo no tengo nada que hacer aquí. Pero, en fin, yo vine a lo mío y ustedes pueden hacer lo que quieran. Mira, yo no soy nadie para decidir por tus amigos. Pero pienso que lo mejor sería pasar la noche aquí. Ya te dije lo que vi, Mauricio. Y será mejor que me digas lo que tú sabes de este lugar. Son tonterías, cuentos de ese viejo, hombre. Bueno, pues cuentos o no cuentos, en el bosque hay un cuerpo totalmente mutilado. ¿Y en la trampa que cayó Javier qué? Aquí hay alguien más aparte de nosotros. ¿Quién es? Pues es un tal Jesse. Bueno, según Jeremías, el Jesse este era un soldado americano que después de la guerra se vino a vivir aquí con unos amigos. Por cierto, el camión de Jeremías era de ellos. Supuestamente el Jesse este se volvió loco. Piensa que todavía está en la guerra. Además, cree que cualquier persona es su enemigo. Bueno, ¿y tú estás loco o qué? ¿Por qué te callaste todo esto? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Pues porque yo no creo en esas cosas. ¿Escucharon eso? Hace ratito lo escuché, pero del otro lado. Debe ser un conejo o cualquier cosa. Apaguen las lámparas. Mauricio, es imposible que lo veamos. ¿No te puros cuentos? ¡Mauricio! ¡Mauricio! Es Viviana. ¿Alguien vio para dónde se fue? Yo solo vi que se fue hacia allá. Te lo dije, las mujeres son un problema. Espérenme aquí. Yo voy por ella. Ten mucho cuidado, Nacho.
Viviana está muerta. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Lo siento. Es verdad. No podemos perder más tiempo. Tenemos que largarnos de aquí a como dé lugar. Vamos. Mauricio, Viviana está muerta. ¿Qué no oíste? Eso no es problema mío. Yo les dije a las dos antes de salir lo que íbamos a hacer aquí. Así que vámonos. No, 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 momento. Tú no vas a dar las órdenes aquí. Además, salir ahorita sería una estupidez. El tipo este conoce mejor que nosotros este lugar. Charlie, Alejandro y yo nos quedamos. Javier y Carlota que decidan por ellos mismos. ¿De acuerdo? Nacho tiene razón. Nos quedamos. Bueno, pues alguien tiene que hacer guardia aquí. Me parece buena idea. ¿Qué te parece si empezamos contigo? Charlie, hay que juntar las municiones en una o dos bolsas. Será mejor que pasemos la noche en esta tienda. Bueno, jóvenes, pues creo que ahora es cuando. ¿Ya están listos? Ah, pero qué ridículos son. ¿Qué quieres, que nos quedemos dos días más aquí o qué? Bueno, Javier y Charlie, váyanse adelante, las mujeres en medio. Y Mauricio y yo los cubrimos. Con cuidado. Vámonos. ¡Ey, Nacho, Mauricio! ¡Apúrense! ¡Por acá están las camionetas! ¡Vámonos! ¿No? Ah, no, pues es tierra, no es nada, vámonos. Oye, nena. ¡Ah! Oye, Alejandra, ¿qué te pasa? Sobre advertencia, no hay engaño. Alejandra, otra vez. ¡Ey! ¡Miren allá! ¡El loco ese! ¡Se metió al bosque! ¡Vámonos de aquí! ¡Hay que darnos prisa! No, Nacho, espérate. El tipo este tiene trampas por todos lados. Si no lo agarramos ahora, jamás podremos salir de aquí. Tienes razón. Javier, maneja la camioneta. Ustedes váyanse adelante con él. Nosotros vámonos atrás. ¡Órale! Thank you.
conseguimos, lo podemos venadear. ¡Vamos! Ni modo de dejarlo solo. No puede andar lejos. Vamos tras él. ¡Salir de aquí! Espérenme aquí. Voy a echar un vistazo. Jamás debimos de haber perseguido a ese loco. ¡No sé cómo te hicimos caso! No veo a Nacho. Alejandra, ven. No te preocupes. Pronto vamos a salir de aquí. El tipo ese no puede ser más inteligente que nosotros. Es un estúpido. Viviana y Carlota están muertas por tu culpa. ¿No te has dado cuenta? Voy a ver cómo está Javier.
sientes mejor. Lo que sucedió fue terrible. Te comprendo. Pero la vida es así. Todos estamos expuestos a lo mismo. Tienes que aceptarlo. ¿Qué quieres decir, Mauricio? Mira, no nos hagamos tontos, Javier. Carlota y Viviana eran algo pasajero para nosotros. Además, ellas fueron las que quisieron venir. Tú no tienes la culpa. Tú estás loco, Mauricio. Son Javier y Mauricio. Alejandra, ¿estás bien? Estoy bien, solamente me lastimé el tobillo, pero no es nada. ¡Tírate al piso! Alejandra, no te muevas. Charlie debe estar cerca de aquí. ¡Estamos aquí abajo! ¡Quita las ramas! ¿Cómo se metieron ahí? ¡Ay, cómo será el menso! ¡Quita las ramas para salirnos! ¡Ándale! ¡Nacho y Alejandro están abajo! ¡Ayúdenlos a salir! Llegaste justo a tiempo, mi Charlie. Y no solamente eso, le volé una mano al loco. ¿De qué? Sí. ¿Cómo que le volaste una mano? Con un balazo, ¡pam! Le volé la mano, mire ese arco lleno de sangre. Ese es mi Charlie, bien, mi Charlie. Con eso tendrá para ya no perseguirnos. Aunque será mejor tratar de salir de aquí. Yo creo que si seguimos el río, llegamos directo a la carretera. Puede ser. Vámonos, vámonos. Órale.
Pues ahora sí que te equivocaste. Porque aquí ni rastros de la carretera hay. Lo sé. Pero con tal de no tener que volver a ver al maniático ese, no me importa caminar todo el día. Dios. ¡Ya la hicimos, hijo! ¡Oigan! ¡Miren allá! ¡Es el camión de Jeremías! Lo logramos, hijo. Sí. Es que nunca pensé que me fuera a dar tanto gusto ver a Jeremías. Tócale. No, hombre, no te molestes en tocarle. Mi maldito viejo ese debe estar dormido. Además, está medio sordo. Bueno, pues pásenle. Ay. ¡Jeremías! ¿Ya ven? ¿Qué les dije? Debe estar bien borracho el viejo este. Detrás de esta cortina está su catre. Vamos a despertarlo. ¡Órale, órale! ¿Qué pasó? ¡Imposible! Eso fue obra de Jesse. Pues no sé cómo. No sé cómo, pero se nos adelantó. Por favor, vámonos. Tenemos que irnos, por favor. Tranquilízate, Mauricio. No podemos salir ahorita. Seguro nos está esperando afuera. ¿Entiende? No. Lo peor que podríamos hacer es salirnos de aquí. No. No, yo me voy. Voy, yo me voy. ¡Quieren matarme! ¡Ustedes quieren matarme! Yo me encargo de él. ¡Mauricio!
¡Alejandra! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Despierta! ¡Charlie! ¡No está Alejandra! ¡Vente! ¡Alejandra! ¿Qué lo ves? Necesito armas y balas. Tranquilízate. Escúchame. Cálmate, Nacho. ¿Qué te pasa? El tipo este se llevó a Alejandra. El tipo este quiere jugar con nosotros. Y no creo que esta sea la forma de hacerle juego. Bueno, ¿y qué sugieres? Que vayamos al pueblo por ayuda. No digas estupideces. Me estás haciendo perder el tiempo. Mira, el tipo este no le va a hacer nada a Alejandra. Lo que quiere es que tú vayas tras él. Si no fuera así, ya nos hubiera matado cuando estuvo aquí. Bien, mi Charlie, muy bien. ¿Y cómo piensas llegar al pueblo? Afuera hay un coche. No sé qué está haciendo ahí, pero vámonos en él. Ya estuvo, mi Charlie. Lo que dices no está tan mal. Pero ¿sabes qué? Sería mejor que tú te fueras solo. ¿Pero cómo voy yo solo? Sí, Charlie, entiéndeme. Así yo me puedo adelantar. Si localizo a este tipo, prendo una fogata y así es más fácil que ustedes den con el lugar. ¿Me entiendes? Claro. Claro, tienes razón. Pues cada quien a lo suyo, mi Charlie. Se nos está acabando el tiempo. Cuídate. Tú también. ¡Charlie!
¡Maldito! ¡Alejandra!
¿Estás bien? Sí, gracias. Charlie. Charlie está muerto. Por ese túnel. Del otro lado salimos cerca de la carretera. ¡Vámonos! Jeremías queda cerca de aquí. ¡Vámonos! Thank you.
thank you ever so much for watching another fine late night feature. I hope you enjoyed watching as much as we enjoyed showing it to you. Right, Lightning? Oh, sure, Lightning enjoyed showing it to you, too. We have yet another victory over communism to report tonight, though. They've saved another drive-in. The Buffalo Drive-In in Buffalo, Missouri has reopened after several years of inactivity. It's been outfitted with radio sound, and Buffalo may be the smallest town in America to have a fully functioning drive-in, population 1,915. Randy Johnston of Oklahoma City reminds us that with eternal vigilance, you can save that drive-in in your town. And that's it for me tonight. Do you guys know what you get when you throw a nun into a blender? Twisted Sister. Joe Bob Briggs reminding you that the drive-in will never die. All of a sudden, you guys are critics.